protagonistas arriba del ring. Gracias por estar con nosotros. De la Isla del Encanto, ahora conocida por los reggaetoneros como PR, llega Caraballo. Y este es Luis Fernando Saavedra. ¿Así nada más como Anuel o, ¿sí? o qué tipo de sí, PR? No, porque antes era conocida como la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ahora no, ahora es todo corto, chaval. PR. Vamos a la presentación. Presented by Hall of Fame boxing promoter Mr. Bob Arum. This bout is scheduled for 8 rounds in the junior featherweight division. Our judges at ringside, Eric Cheek, Lisa Giampa, and Steve Weisfeld. And the man in charge at the sound of the bell, Mr. Robert Hoyle. Introducing first out of the blue corner. He weighed in at 120 pounds, wearing blue trunks with silver trim. He brings a record into the ring of 9 victories, 6 defeats, 3 of those victories coming by way of knockout. From San Luis Potosi, Mexico, Luis Fernando Saavedra. Introducing out of the red corner, presented in association with Miguel Cotto Promotions. He weighed in at 120 pounds, wearing red trunks with gray trim. He brings a record of 14 victories with only 1 defeat. All 14 of those victories coming by way of knockout. From Guayana, Puerto Rico, Carlos Purin Caraballo. Lista la presentación. Aquí venimos a las últimas indicaciones de Robert Hoyle. Saludos a todos los que se conectan. A Luis desde San Isidro, allá en Argentina. Dice, inaugurando el app de Star Plus. Baje, tiene que tener Star Plus allá en lindo San Isidro. Ok, we went over the instructions in the dressing room. Anything on either one of the belt lines is a legal punch. I want you guys to give me a good clean fight, obey my commands, and no rapid punches. Touch them up, scoot back. Ustedes en casa listo y nosotros preparados con la garganta para esta pelea. Caraballo de Puerto Rico, Saavedra de San Luis Potosí en México. 8 asaltos de acción y adrenalina. En teoría, Renato, son pocas las posibilidades del mexicano Saavedra en este combate. Sin embargo, Caraballo viene de perder precisamente el invicto en contra de Jonas Sultán. Esto en octubre pasado, cayó por la vía de los puntos. Definitivamente fue una sorpresa porque se esperaba que a partir de entonces Caraballo, bueno, pues se lanzara por un campeonato del mundo. Pierde el invicto y ahora a reencontrar confianza y evidentemente a reanimarse en el sendero del triunfo. Sí, peleador de el tetracampeón del mundo, Miguel Ángel Cotto. Oye, que por cierto, en junio es parte de todos esos 15 o 16 peleadores, ¿no?, que van a ser exaltados en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota. Recordemos que se suspendieron durante 2 años, durante el 20 y durante el 21, las ceremonias, y ahora en el 22 van a entrar 3 clases ahí al recinto de los inmortales. Sí, señor. Algo parecido a lo que va a ocurrir también con el béisbol, que le va a dar la bienvenida este mes de julio a el Big Papi David Ortiz. Por cierto, también en esta jornada, en la cartelera de Tin Xiu contra Terrell Gaucher, van Elvis Rodríguez y también Michelle Rivera, dos de los buenos representantes de Dominicana en el boxeo actual. Rivera. Sí, que ahora me dice también que se le puede decir el pequeño Ali, que así lo conocen en el gimnasio. Sí se parece, ¿eh? Búsquelo usted. Dice, ahí, no me gusta mucho Rivera porque me mete mucha presión, pero de verdad que cuando usa esos chores blancos y negros, pues con el cortecito de pelo sí hay un parecido. Oye, no le gusta mucho, pero se viste todo como él, ¿no? Exacto. Por si acaso, por si acaso. Que veía Chava esta semana al hijo de Laila Ali. Increíble, ¿no?
con un gran parecido también. Evidentemente hay sangre ahí de campeón, una leyenda, para muchos el más grande en la historia del boxeo, Mohamed Ali. En un post precisamente de la Asociación Mundial de Boxeo, ahí veíamos a Laila con el nieto de Mohamed, y bueno, pues el parecido físico increíble. Que aquí pues está peleando Nico Ali Walsh. También nieto de Mohamed Ali. La campana los va a separar. Estamos en vivo desde Las Vegas aquí en ESPN Knockout. Regresamos. Salto número 2 en esta pelea. Carlos Caraballo contra Luis Fernando Saavedra. México y Puerto Rico. ¿Cuántas peleas, cuántas rivalidades, combates que escuchamos y que disfrutamos? Chávez y el Macho Camacho, que en un momento detuvo los dos países. Mira, Trinidad ahí contra en Las Julio Vegas, en Las pues, Vegas, Trinidad contra ejemplo, Oscar, sí. En Las Vegas, por ejemplo, de felices, ¿no? Para el boxeo mexicano, Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez, que por cierto, Wilfredo Gómez lo veíamos hace unas semanas. Esperemos que ya esté mejor de las imágenes que pudimos apreciar. Yo sé que a muchos no les gusta, pero Margarito contra Miguel Cotto también fue una noche grande para el Tornado de Tijuana. Y pues sí, a las tristes ya las decías, ¿no? La de Trinidad. No, esas sí no, esas sí no. Grandes los vendajes y esas cosas, ¿no? Pero por ahí contando. El Tornado de Tijuana, Margarito. Que lo vimos por allá en la cartelera cuando aquí intercambian con potencia. Veíamos al Tony Margarito en San Diego. Sí. Fíjate que ha estado conectando tranquilito, no está metiéndole demasiada presión por ahí Caraballo, pero está escogiendo bien sus golpes, no se está descuidando mucho. Y vemos que eso está obligando a Saavedra a empezar a arriesgar un poquito más. Por cierto, le di 19 a Caraballo en el primero. Bueno, el jab de parte de Caraballo. Y a Saavedra le decían, diviértete. Perdiste el primer asalto, pero hay que divertirse. Sabe que viene una noche complicada contra este Caraballo, que es el lado A de la ecuación. Sí, sí, sí. Buena la mano izquierda del boricua saliendo. La derecha también en ganchito. Aprovechando y contragolpeando Caraballo. En este caso. ...40 segundos... haciéndole el upper y sale en movimiento. Así que ha llegado el momento para Miguel el Alacrán Berchiel esta noche. Esté atento, quédese allí pegadito. Porque el Alacrán con una gran responsabilidad ahora en las 135 libras. Está comprometido. Se mudó de México a Las Vegas. Cuando aquí mete el upper muy bien Saavedra. Para ya venir al final de este asalto, tirando la derecha el mexicano peligrosamente en dos ocasiones. Lo pone contra las cuerdas y de poder a poder terminamos este round. Presiónalo si quieres ganar, no hay de otra. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos, vamos. Le dicen a Caraballo. Estamos en el asalto número 3 de esta pelea. ¿Cómo estuvo el segundo para ti, Chava? 19 de nueva cuenta para Caraballo. Es cierto, los últimos 30 segundos fueron fenomenales para Saavedra. Empezó a conectar con la mano derecha, después con un par de uppers. Sin embargo, va a tener que hacer lo que justamente le decían en la esquina, que es presionar un poco más, no darle espacio ninguno para poder ejecutar al peleador boricua. Buen combate, y le decían, bueno, pues son 8 episodios, hay que empezar a apretar desde ya. Decía lo de Berchiel, Chava, lo comprometido que está para esta pelea después de lo que pasó con
con Valdés, mudarse hacia la ciudad de Las Vegas, salir de México, cambiar de esquina, la preparación física también diferente, y sabe que pues es una división comprometida, pero también una división de mucho dinero. Sin duda alguna, hizo cambio de residencia, cambio de esquina, cambio de preparador físico, cambio de categoría, porque hay que recordar que está por primera vez en las 135 libras. Ayer impecable ante la báscula el peleador mexicano, 133.6 libras para su rival, un poquito abajo. Pero es cierto, y le recordamos a la gente que el nombre de Berchelt empezó a sonar hoy como una posibilidad para George Kambosos. Yo entiendo también que los de Devin Haney y la posibilidad de venir a ESPN para enfrentarse a Kambosos y en Australia, bueno, pues es latente, pero el hecho de que esté ahí Berchelt como una posibilidad, bueno, pues también motiva a cualquiera. Claro, con Jorge Capetillo en Las Vegas termina quedándose después de una pequeña pasantía en la ciudad de Miami, con Memo Heredia como preparador físico, y ahí pues con mucha velocidad Caraballo punteando y saliendo, moviéndose por todo el ring, no siendo blanco fácil para Saavedra, que trata de acortar, taparle las salidas como aquí, pero con combinaciones y velocidad Caraballo se lo está ganando. Ahí lo tocaba por ahí, una buena derecha. Ajá. Y es que precisamente está atacando con mayor lentitud, y eso lo aprovecha bien Caraballo para ejecutar mejor sus contragolpes sin lastimarle aún todavía, ¿no? Sin ver que se pueda llevar esto por la vía del knockout. Se vienen los últimos segundos del asalto número 3. Es una patada 8. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde Las Vegas en este sábado de boxeo en ESPN Knockout. Dice, párate. Ya volvemos. Con número 4 de esta pelea entre Puerto Rico, Caraballo y Saavedra de México. Cuarto round, la mitad del combate. Otra vez. 10-9 para Caraballo en la tarjeta de Chava. Sí, que hoy ya lo tenemos de regreso. También el tercero correspondió para el peleador boricua. Más allá de que Saavedra se ve animoso, la realidad es que no tuvo, sobre todo en el tercero, no tuvo la efectividad necesaria. Pudo ejecutar de mejor manera su boxeo el peleador de la Isla del Encanto, o de PR, como dices, Renato Bermúdez. Y hasta ahora lo está haciendo bien Caraballo, sin tener que meter las manos al fuego. Sí. Amarraditos por allí, con 2 minutos por delante en el cuarto round. Que no agarres, no amarres. Intercambiando con potencia ahora. Ahí se está reservando demasiado, o se estaba reservando mucho Caraballo, ¿no? Para soltar sus golpes. Ahora empieza a boxear mucho mejor, casi por nota, y empieza a sufrir los estragos Saavedra de ese boxeo fino que presenta Caraballo. Felicidades también, y hablando esta vez del UFC, oye, tremenda victoria para la mexicana Alexa Grasso. Sí, rankeada, claro, muy bien ahora en esta división de las 125 libras, y que dio tremendo triunfo hoy entre una rival complicada en la pelea coestelar. Mucha presión metiéndole Saavedra por ahí. Como la esquina de Purín le decía, ¿no?, que se encontraba por ahí el referee, que se le meta detrás del referee para tratar de guardar cierta distancia sobre Saavedra.
Sí, mexicano metió una muy buena derecha ahora. Se vienen los últimos 20 segundos. Caraballo ha estado moviéndose muchísimo, algo que no había hecho en los dos primeros asaltos, pero en los últimos dos. No se ha parado. Allí cerrando con fuerza ambos, el boricua con la mayor precisión y la campana lo separa. Regresamos para el quinto round de esta pelea, Saavedra contra Caraballo. Desde Las Vegas los saludamos aquí en ESPN Knockout, esperando la pelea entre el Alacrán Bercher y Jeremiah Nakatila. ...10-9 para Saavedra en el cuarto capítulo. Creo que Caraballo se tomó el round de descanso, por ahí le estuvo presionando bien Saavedra, más allá de que por momentos padeció ante el contragolpe del boricua, pero una pelea que está interesante. Y bueno, veíamos ahí que regañaban un poquito a Caraballo de no dejar que despierte el mexicano. Quinto round. Bueno, ya decíamos que Josh Warrington allí ahora es el reinante campeón, de ganándole a Kiko Martínez. Hoy le ganó por nocaut en el séptimo. Nocaut técnico. Y ahora se le abren las posibilidades a los mexicanos. A ver quién va contra Warrington. A mí me encantaría esa trilogía, sobre todo lo que vino, lo que realizó en San Diego por ahí. Pues el Bronco Lara. Sí, 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 una pelea de mucho drama. En el que, bueno, tremendo susto le pegaron, pero después acabó de manera frenética, victoria para él. Y creo que hay mala sangre entre él y Josh Warrington, ahora con el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo, que estaría en juego. Más allá de que con el venado también sería una pelea espectacular. El contragolpe y la velocidad ha sido clave para el boricua. El mexicano por ahí le dice, párate, vinimos a darle espectáculo a la gente. Pero Caraballo le dice, Y es que no lanza el mexicano, quiere acomodarse demasiado. Sí, sobre todo porque empezó a tirar y falló y ahí le contragolpearon, ¿no? Le metieron las manos, entonces piensa ya dos veces Saavedra qué es lo que hay que hacer. Más allá de que Saavedra viene de quitarle el invicto precisamente a dos peleadores, Renato, en sus dos últimas peleas logró dar cuenta tanto de Mario Hernández como de Robert Rodríguez. Así que va a tratar de dar el nuevo batacazo este Luis Fernando Saavedra en contra de Carlos El Purín Caraballo. Se va a venir el campanazo, termina este round aquí en ESPN Knockout. Lo mantenemos con ustedes. A ver si escuchamos a las esquinas de... Bueno, la estrategia clara, Chava, que mantenga el mismo ritmo de pegar y moverse y cero intercambios. Sí, alejarse de las cuerdas sobre todo, porque ahí Saavedra puede ser más peligroso. 10-9 para Caraballo en el anterior, con una cómoda ventaja hasta el momento. Sin embargo, no puede tener descuidos, y menos ante un mexicano como Saavedra, que por ahora no tiene mucho más que perder. Sí, él no quiere, él no quiere. Cuidado con esos intercambios. Después de esta pelea se va a venir entonces la coestelar y luego Berchel contra Nakatila. Eduardo Báez de Mexicali va contra José Enrique Vivas.
Justo lo que mexicanos. Le pedía que no hiciera Caraballo, ¿no? Que se quedara contra las cuerdas a intercambiar. Eso es lo que no quieren. Saavedra ahora manteniéndose mucho más de frente con él. Le están pidiendo que ya ve y esto le hace más fácil salir. Va en el medio del ring nuevamente. El mexicano le ha metido tremenda presión ahora a Caraballo. Sí, y la realidad es que hay veces que le cuesta mucho trabajo salir a Purín. Pero llega frente a él, pero lanza poco, chavo. Entonces, ahora sí lo vuelve a conectar con una derecha. Y una cosa es ir hacia atrás, pero boxeando, tirando como ahora. Y otra cosa es de plano huirle al combate, ¿no? Debe apretar el paso también Caraballo, sobre todo no por el tema de las tarjetas, sino por no dejar que se sienta cómodo Saavedra. Empujoncito, vamos a ir a los últimos 30 segundos. Felicidades también a Mariale Espinosa ayer. Nuestra compañera Mariale consiguiendo tremenda victoria, una buena presentación, entretenida batalla allá en Ciudad Juárez. Sí, bien, bien para Mariale la flaca Espinosa. Un abrazo para ella, felicidades. Ya van a venir los últimos segundos. La campana está cerca. Va a terminar el round número 6 aquí en Las Vegas en vivo. Bombazo de izquierda del mexicano. ¿Eh? Bien conectada para cerrar este round. No, Chava, no fue el Berchel que conocíamos. No, que venía de un episodio de COVID, ¿no? Medio fuerte por ahí en noviembre. No alcanzó a recuperarse, creo que también eso fue parte de su desempeño, sin quitarle para nada todo el mérito a Oscar Valdés, ¿no? Que no era favorito desde nuestro punto de vista y terminó dando tremenda demostración allá en Las Vegas. Sí, ahí está la tarjeta 58-56. Sí, Saavedra creo que le alcanza ligeramente 19 para él, aunque ejecuta buen boxeo por ahí Caraballo. Creo que por momentos se lo deja llegar demasiado y le cuesta mucho trabajo salir. Si por ahí llegara a conectar un poquito más a las zonas blandas, Saavedra, quitarle un poquito de las piernas que todavía tiene Caraballo, tendría un poquito de más oportunidad. Estamos en el penúltimo round de la pelea. Después de esta se viene la cuestelar. La esquina desesperada diciéndole quédate y busca el medio del ring. Y ahí lo conecta bien con el 1-2. Doble y hasta triple jab del boricua. Todo ese dominio que ahora ha encontrado Caraballo se debe sin duda alguna que empezó a llevar un poco más. Que no deja sentirse, no lo deja acercar. Allá Luis Fernando Saavedra le permite estar lejos de las cuerdas y manejar la pelea a su antojo, al menos hasta ahora. Sí, de esta manera lo está boxeando cómodamente. Y de la esquina del mexicano le dice, no le corra, quédate parado a ver qué va a hacer. Sí, porque tampoco no es que sepa acorralarlo bien, ¿no? O sea, va regularmente muy frontal hacia él y eso no le permite estar con los pies bien sólidos en el ring para meter un bombazo que pueda cambiar el rumbo de este combate. Ahí la izquierda bien conectada ahora, ganchito. Primero la derecha al cuerpo y la izquierda. ¿Te diste cuenta? Ahí lo tiene acorralado en la esquina. Empieza a pisar un poco con mayor solidez y ahí fue que conectó el mejor golpe, pero cuando está yendo sobre él sin ton ni son, bueno, pues no luce para nada a Luis Fernando Saavedra. Va rápido, nada más.
últimos segundos para terminar el penúltimo round de esta pelea. Vamos a llegar al final del 7. La campana lo separa. 3 minutos de acción y adrenalina nos quedan en el último, octavo y último round. Bueno, ahí escuchamos los dos lados y vamos a ir al último. Último round de la pelea, se tocan los guantes deportivamente. Venimos al octavo en ESPN Knockout. Gracias por acompañarnos. Otro 10 para Caraballo, 9 para Saavedra. Después de 7 episodios, creo que al menos por la vía de los puntos ha asegurado, ¿no? O sea, ha firmado por ahí Purín para llevarse el triunfo. Sin embargo, Saavedra va a entregarse en cuerpo y alma porque solamente un knockout evita que hoy se haga con una derrota. Y lo va a tratar de ahogar, a ver si llega esa mano milagrosa del mexicano. Ahí metiéndole la derecha y el gancho de izquierda. Para pensar en anular completamente ahí a Luis Fernando. Saavedra de cualquier forma está teniendo dificultades para poder cerrarle las salidas. Bien ahora con los golpes a las zonas blandas. Uno con 20. Upper muy bueno. El mexicano metiendo gancho al cuerpo. Y esto producto de que no utiliza el jab Caraballo, ¿no? Como lo estaba haciendo, o al menos lo hizo muy bien en el round anterior. Le queda un minuto a esta pelea. Abrazadito por ahí. Sí, le falta el combinar, ¿no? Ahí a Caraballo, justo lo que le dice su esquina. Y esto, Renato, aunque no guste mucho, exacto, eso te iba a decir. Que ganar o ganar porque viene de una derrota contra Jonas Sultán y hoy lo más importante es redirigir su carrera. Y lo volvió a conectar con un buen gancho de izquierda al mexicano. La derecha que pasaba cerca. Se va a terminar el pleito. Bien conectado ahora por Caraballo, un recto de mano izquierda. La campana va a decir que esto llegó a las tarjetas. Nos vamos a decir a la decisión de los jueces de la Comisión Atlética de Nevada. Aquí en Las Vegas, ambos se sienten ganadores. Y a ver cómo la tienen apuntada. Termina siendo una buena pelea, imprime su esfuerzo por ahí. También Luis Fernando Saavedra, tengo 77-75 a favor de Purín Caraballo. De cualquier forma, creo que le alcanza. Tuvo dificultades para cerrarle las salidas Saavedra. Un buen combate, ¿no? Siempre México-Puerto Rico nos entrega buenas cosas sobre el enzogado. Aquí vemos algunos de los mejores pasajes en la pelea. Hablando de peleadores puertorriqueños, Renato, ¿cuál habrá sido tu peleador boricua favorito? Son muchos, ¿no? Pero sin duda, de los que tuve la oportunidad de disfrutar y ver mucho más allá de los históricos, por ahí creo que de los de mayor cualidades técnicas, Miguel Cotto, disfruté mucho de sus peleas, tetracampeón del mundo, el único boricua con 4 cinturones en divisiones diferentes. Esa batalla que nos dio Félix Titor Trinidad y hasta el mismo Macho Camacho, ¿no? Yo de verdad que aquella pelea con Chávez, que el mundo estaba esperando, el carisma que tenía el Macho Camacho, pero los históricos también, ¿no? Hablábamos ya de Wilfredo Gómez y Wilfredo Benítez. Mucho
mucha historia, ¿no?, en el boxeo puertorriqueño. Sí, claro, que ahora con el Bomba González, con Arroyo, bueno, pues se mantiene ahí al menos a nivel mundial, ¿no? Que esperamos a ver qué pueden hacer un Xander Zayas, un Edgar Berlanga, que fue criticado sobre su reciente victoria sobre Stevie Rolls, pero siempre el boxeo boricua le da de qué hablar al profesionalismo. Sí, lo de Xander me gustó mucho, sigue su evolución. Creo que para mí hoy es el gran futuro del boxeo boricua. Lo de Berlanga me deja muchas preguntas. Pues en una pelea muy, muy cerrada. Eric Cheek scores the bout 76-76. Lisa Giamba empate la primera tarjeta. 79-73. And Steve Weisfeld scores the bout 77-75 for your winner by majority decision. Carlos Purín Caraballo. Caraballo se lleva la pelea en una decisión mayoritaria. Dos jueces lo vieron ganador. Uno en amplias tarjetas, Chava, que no vi esa pelea. Y otro juez vio un empate. 79-73, 77-75, que era lo que teníamos nosotros. 76-76. Fíjate que así como criticamos la apertura que tiene por ahí uno de los jueces, tampoco vi el empate. Por ahí creo que merecía con justicia la victoria del peleador Boric.